es un templo y convento de la Santa Cruz de los Milagros. Aquí es a las espinas de la cruz. El árbol de las cruces, son espinas de las cruces. Ahorita les voy a mostrar. Me presento, mi nombre es Saraí y voy a ser la guía que los va a acompañar en este transcurso de la visita. Comenzamos conociendo aquí al padre Fray Antonio Martín de Jesús. Él fue un misionero franciscano que nace en Valencia, España. A partir del año de 1683, evangelizó el Nuevo Mundo durante 43 años, hasta su muerte en 1726 en el convento de San Francisco, Ciudad de México. También funda varios colegios, entre ellos el de Guadalupe en Zacatecas, el Cristo Crucificado en Guatemala, y es donde nos encontramos para la propagación de la fe. Se le atribuye... En un momento les explico, sigan avanzando por favor. Muy bien, les explico. Llegamos a los árboles que dan este tipo de espina en forma de cruz. Hay una leyenda la cual nos cuenta que el padre que vimos al principio olvidó su bastón de madera en este jardín en 1697. A partir de que al padre se le olvida su bastón, al poco tiempo empezaron a salir las primeras ramas con espinas en forma de cruz, las cuales se les menciona que sobre de esa espina salieron otras tres espinitas más pequeñas, que hicieron la referencia a los clavos de Cristo, la de los pies y la de las manos. Se alcanzan a ver en algunas, no en todas. En medio de propagaciones por el puro cruce de raíz, no tienen semilla, mucho menos flor. ¿A qué me refiero con esto? A que al bastón original, al ser olvidado en el jardín, le salieron raíces por debajo de la tierra. Al cruzarse entre las mismas raíces, brotaron nuevos árboles que, como ven, todos fueron dando el mismo tipo de espina en forma de cruz. Por otro lado, la espina viene siendo la flor del árbol y se corta a principios de febrero cuando ha llegado a una maduración completa. Primero cortan la rama completa y después poda cada una de esas espinas para así poderlas mandar a hacer recuerdos y que lleguen a la tienda del convento. Al término de la visita yo les puedo indicar dónde es que se encuentra esa tienda para que ustedes puedan adquirir las espinas que se cortan de estos árboles. Todo lo que se genera en la librería es para ayuda de los frailes, ya que ellos siguen en este colegio, como les comentaba al principio del recorrido. Los árboles que están en la parte de atrás tienen entre 100 y 200 años. Los que están enfrente son más jóvenes y van desde 10 hasta 40 años. Esto es solamente un estándar, un aproximado de lo que tienen los árboles. La pregunta más frecuente es que si los árboles son únicos o hay más fuera del convento. Y la respuesta es que sí, si hay más fuera de este lugar. Los árboles tienen aproximadamente, pues ya como les menciono, 300 años. La reja tiene aproximadamente 25 años. En esos años hacia atrás, la gente pudo venir a ver el árbol sin reja y aprovechar para cortar estas espinas. También se llevaron desde su raíz para trasplantarlo fuera del convento. Y en el momento de crecer los árboles fuera de este lugar, sus espinas crecieron con modificaciones. La simetría y el color las hicieron distintas. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Todas las que ustedes ven fuera de este lugar, los puestos que están justamente afuera del convento, su espina de los costados están un poquito más inclinadas o una más arriba que la otra. Si ven la simetría de esta, es más recta. El color también cambia porque las de afuera son muy oscuras y estas toman un color café rojizo. La diferencia es muy clara. Nosotros solo les mencionamos que el origen es aquí. No son únicos en el mundo, sí hay más fuera del convento. Específicamente dónde se encuentran no sabría decirles porque es un dato que yo no tengo. Es una zona restringida para nosotros. El único que tiene acceso es el padre guardián de este convento. Del lado izquierdo, donde está el vitral, es donde se encuentra el Santísimo. Ahí se reúnen tanto los sacerdotes como los religiosos para leer la liturgia aquí en el convento. Ya les repito, nosotros no podemos entrar directamente ahí, solo vemos su estructura por fuera y seguimos avanzando para conocer el resto de este lugar, pasando por aquí, regresando aquí del lado izquierdo donde estoy yo, para seguir avanzando. Acompáñenme. Todos los arcos que ustedes ven afuera terminan aquí. 1735 y el agua empezó a correr por la parte superior de todos los arcos, para que el agua llegara al primer depósito que está del lado izquierdo. ¿Qué es lo que hacía el agua? Bajar por el canal y llegar a estas dos piletas que se podría decir era la cisterna de agua que tenía el convento.
Su proceso continuaba al pasar por la parte superior de este arco y llegar al siguiente depósito. De ahí, subterráneamente, el agua era distribuida hasta el centro de la ciudad por medio de tubos de barro. El ejemplo es el que tengo justamente aquí. Estos eran el medio de distribución hasta el centro de la ciudad. Llegaban a 60 fuentes, 20 internas y el resto públicas. ¿A qué me refiero con internas? Las que están en casonas, museos y templos de la ciudad. Una de las fuentes principales públicas que van a poder ver se encuentra en Plaza de Armas, conocida como la Fuente de los Perritos. Es una fuente principal donde llegaba el agua de este acueducto. Hoy en día no funciona, ya que entrando en el año de 1900, Querétaro empezó a crecer, el manantial se descuida, y es una de las causas por las cuales tienen que cerrarlo. Es una parte importante de Querétaro. Gracias al acueducto tuvieron la primera distribución de agua, y es reconocido como uno de los acueductos más grandes de altura en la República Mexicana. Consta de 74, por fuera son 73. El que vemos aquí en el patio es el último y el número 74. Ahora que si no lo han visto por el mirador, cuando salgan del convento, rodeenlo caminando de 5 a 10 minutos. Esto les va a tomar, depende a su paso, para que por la parte de atrás lleguen hasta el mirador y vean todo este acueducto. Ahora que pasamos a platicar del acueducto, podemos acercarnos aquí enfrente, por favor, volteando y ver en lo alto de cada contrafuerte tres relojes de sol. Si los ven, hasta arriba, en cada varillita. ¿Ya lo vieron todos? Sí. Ok, cada uno de estos relojes son para cada una de las estaciones del año. Se encuentran de la siguiente manera. El primero del lado izquierdo es la estación de primavera, el segundo es invierno, tercero es verano y el último que nos falta es otoño. ¿Por qué en este otoño? Este convento también pasó a ser cuartel militar. Más adelante vamos a platicar de ello. Muchas partes fueron destruidas y entre ellas el cuarto reloj se destruye totalmente y nunca encontraron las partes completas. En este momento no podemos ver la hora. Sabrán que ya cambiamos de estación y entramos a verano. Nuestro reloj es el tercero. ¿Qué le falta? Una varilla, para que la sombra de la varilla sea la manecilla la que les vaya indicando la hora. La varilla original se pierde y los padres omiten por poner otra que no es parte del reloj. Generalmente tratan de conservar partes originales. Nos tendremos que esperar de este lado para que me digan aquí enfrente, por favor. Gracias. Muy bien. Llegamos justamente hasta la cocina. ¿Nos podemos recorrer un poquito para atrás, por favor? Gracias. La cocina pues fue construida para quemar leña en estas dos hornillas que ven en la parte de enfrente. Cuando el humo salía, se enviaba directo a lo que era la chimenea, donde esto pues libraba las molestias del humo para los cocineros. Dentro de esta cocina tampoco se olvida un refrigerador para conservar el alimento, y es lo que tengo aquí, el refrigerador natural. En un momento vamos a pasar a conocerlo. Les explico primero. Para mantenerlo frío tenían que tener tres elementos importantes, que era el agua, el aire y una zona cerrada. Cuando pasen van a ver una pileta donde por obvias razones mantenían el agua que lo utilizaban solo para el consumo propio. Al lado se va a ver una cueva que esta se menciona que es el refrigerador donde metían el alimento. Al costado de esa cueva comentaban que había ganchos donde se colocaba la carne y ahí mismo, pero de lado, un costales con semillas, simplemente para la conservación de 3 días nada más. Por último, la ventilación entra por la parte superior de un aire constante. El ambiente no es tan frío porque no tenemos agua. En el momento de que el agua deja de correr por la parte del acueducto, la temperatura del refrigerador empieza a bajar. Solamente nos quedan los muros gruesos y la ventilación que es constante. El cuarto se sigue manteniendo fresco nada más. Aquí afuera sabemos que el humo de la leña lo que busca es esa salida de aire, porque yo ya les comentaba que el humo salía directo a la chimenea. Si volteamos a ver justamente aquí, del lado derecho, en la parte superior, se muestra un ducto de ventilación que conecta al refrigerador. Esto para que los olores no se mezclaran, tanto el refri como en la cocina tenían la entrada y salida de aire constante. De mi lado izquierdo, detrás de ustedes, tienen lo que representamos como la alacena, donde se colocaban los utensilios o cosas que fueran utilizando aquí mismo en la cocina.
Para terminar, el dato que tienen que saber es que cuando llueve, el agua no entra aquí a la cocina, ya que el agua baja por canales y se almacena en un aljibe que más adelante vamos a poder conocer. Por el momento, quiero que entren a conocer ahora sí ese famoso refrigerador de 64 años. ¿Cuándo se reciben? Como sacerdotes, su provincia franciscana está encargada de repartirlos a diferentes partes, tanto a la República como internacional, pero eso solo lo depende a su provincia, a dónde repartirá estos sacerdotes. Ellos son de la orden franciscana, vienen de San Francisco de Asís, los tres mundos vienen siendo la representación de los votos, obediencia, castidad y pobreza. Relativamente de lunes a viernes es cuando ellos ocupan la escuela, como celdas. La que ven es simplemente similitud y para imaginar cómo llegaron a dormir, ningún fraile en específico a dormir en ese lugar. Al principio del recorrido, yo les comentaba que este es un colegio donde los frailes se dedican a estudiar, se acercan a la primera puerta y se van recorriendo. ¿Cuáles eran los niveles de agua? Bajo, medio o alto, dependiendo del agua que ellos querían. La taladura que observaron sobre la pileta es original y mantenía más potable el agua. Yo ya les comentaba que esa agua solo era para el consumo propio, a lo contrario de la que está afuera, ni escalones ni calavera. Creían que era más propensa a ensuciarse y por eso lo utilizaban más para la limpieza o lavado de trastes. Ya que quedamos claros con la parte de la casa, de la parte de la cocina, podemos seguir avanzando. Y ahora conocer la parte de los cuartos, de cómo llegaron a dormir anteriormente en este lugar. Acompáñenme por este lado. Relativamente esos itinerarios, solo los comentamos a los turistas de este convento sigue activo. Aquí la mitad izquierda comentaba que era parte del comedor, alrededor se sentaban todos los frailes y en el centro una mesa de madera que los acompañaba con sus alimentos. Hoy en día esto ya es parte de la universidad, acaban de salir de vacaciones estos religiosos, pero no en su totalidad, porque ellos después de que terminan esta parte de las vacaciones, algunos se van a visitar a los familiares, otros se van a evangelizar, a misionar a la Sierra de Querétaro o a otra parte de la República Mexicana. Pero ya les repito, no puedo darles como un poco más de información porque no, nosotros no nos mantienen como informados del día a día de las actividades que ellos tienen. ¿Okay? Pero nosotros podemos seguir conociendo su convento y ahora llegar hasta la segunda parte, que es la que tenemos ahí cerrada. La cual el agua no es potable y se reutiliza solo para riego de plantas. El jardín del lado izquierdo es la huerta donde tienen nísperos, guayabas, naranjas y limones. Aquí de mi lado derecho el patio de la cocina actual donde tienen toronjas agrias. No podemos estar mucho tiempo aquí ya que no hay barras en las orillas, tenemos que seguir avanzando, pero pasando por aquí volteamos a ver del lado derecho, lo que vimos abajo, ahora se alcanza a ver por la parte de arriba. Vayan avanzando, baja por los canales. El que tenemos de este lado se conecta por la parte del techo y por la parte de la chimenea que vimos en la cocina. El agua en el momento de bajar llega al aljibe. El... Por la humedad. Están avanzando, recuerden que a la pared del lado izquierdo. Sigan avanzando aquí del lado derecho. Adelante, en el patio de arriba, esperen un momento. No, esta no, esa es una restauración que tuvo. Se terminaron de pintar en 1656. No tienen autor, se cree que son anónimas. Literalmente eran 12 pinturas que hacían el complemento del Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. De las 12 pinturas, 11 fueron destruidas por manos militares. Solo una completa es la que se pudo rescatar, que es esta de aquí. El complemento que ven es una parte baja. Ahora que si nos seguimos recorriendo, aquí del otro lado sigue. Este complemento que ven es la parte superior de lo que acabamos de observar. Las dos pinturas centrales hacen un mural completo que hoy en día están divididas, ya que anteriormente, al ser el mural completo, la gente llegaba y las tocaba. Al dividirlas, decidieron conservarlas un poquito más. Las dos que están en las orillas, la primera y la que tengo en el fondo, no tienen coincidencia, ya que les comento, este convento también pasó a ser cuartel militar y muchas partes fueron destruidas. Es por eso que les comentamos que de los 12 murales, solo tenemos uno y es justamente el de la parte central. Ahora que si ya terminaron de ver, ahora sí, podemos pasar a la parte... Todo comenzó en el año de 1500.
1931, para ser exactos, el 25 de junio, donde se comenta en el cielo aparece una cruz luminosa. Al quedarse todos impactados a la imagen, decidieron mandar crear una cruz semejante a la que veían en el cielo. Esta cruz fue hecha de cantera. Actualmente está colocada en el Templo Mayor. Si ustedes pasan al templo, la van a ver en la parte superior, que por tal motivo el nombre de este lugar, Templo, Convento y Barrio de la Santa Cruz de los Milagros. A un costado de la misma aparición se encontraba un hombre en un caballo, el cual fue representado como el apóstol Santiago. De ahí viene el nombre a nuestra ciudad, como Santiago de Querétaro. Esto, como menciona, el día 25 de julio. 50 días después se decide hacer una fiesta a la Santa Cruz, los días 12, 13 y 14 de septiembre, donde los concheros llegaron a esta plaza para danzar por lo que fue la aparición de la cruz. La tradición es el 14 de septiembre. Para terminar, la palabra Maxey, que ustedes ven justamente aquí fuera de la plaza, significa juego de pelotas, que esto le da el significado de Querétaro. Maxey viene de la lengua ñañú, que era la cultura que se hablaba otomí, que era lo que habitaban pues, regularmente aquí, está la parte del centro de Querétaro. Entonces, ¿qué significa Querétaro? Juego de pelotas o lugar entre peñas, que en la lengua ñañú, juego de pelotas, significa Maxey. 490 años es lo que se va a cumplir próximamente. ¿Qué día? 25 de julio de 1531, como cuando comenzó toda la parte de la historia de la ciudad de Querétaro. Y ahora que ustedes ya conocen parte de la fundación, seguimos avanzando. Ahora entrar hasta la parte de la prisión de Maximiliano, quien quiso ser el emperador de México por 1867. Sabemos que antes de ser la prisión, todo el convento fue tomado como cuartel militar durante 2 meses, despojando a los franciscanos. Después de 2 meses, el cuartel militar fue traicionado por Miguel López, quien entregó la vigilancia a los republicanos. Ellos venían encargados por Mariano Escobedo. Entraron por la parte norte de este convento dando un cañonazo. Cuando se dan cuenta de la traición, se menciona que Maximiliano de aquí se desgarró, ya dejando de ser cuartel militar para hacer esta su primera prisión. 3 días y 2 noches. ¿Qué fue lo último que la acompañó? El catre, el escritorio y este baúl, que son las 3 pertenencias específicas de la sala. Lo que nos rodea solo son recuerdos. No fueron utilizados por él, solo por datar del siglo XVII fueron trasladados aquí. Posteriormente se menciona que Maximiliano es trasladado a 2 prisiones más, Templo de Teresitas y por último el Convento de las Capuchinas, aquí mismo en el centro de la ciudad. Para terminar haciendo un juicio en el Teatro de la República donde no quiso ser presentado. Es por eso que al no presentarse al juicio del Convento de las Capuchinas, es llevado hasta el Cerro de las Campanas. Aquí de mi lado izquierdo, una pintura muestra al día del fusilamiento. 19 de junio, 1867, muere Maximiliano de Habsburgo. Su cuerpo fue llevado directamente hasta Viena, Austria, por los de la familia los Habsburgo. Y bueno, justamente ahí se menciona que con el paso de los años, en Viena pedían permiso para crear una capilla, justamente como la que viene en la pintura. Esta capilla está construida en el Cerro de las Campanas. Se menciona que la dejan en honor a quien fue fusilado y que nosotros reconocemos como Maximiliano de Habsburgo y que quiso ser el emperador de México por el año de 1867. En esta sala, solo el piso y el techo es la parte original. La fachada sí es una restauración que tuvo el cuarto. Las 3 pinturas de arriba son del siglo XVII, junto con los muebles fueron rescatados 80 años después de que dejó de ser cuartel militar, como les he venido comentando, durante todo el transcurso del recorrido. Al recuperar esto los frailes, ellos no tienen un lugar específico, es por eso que declaran la celda de Maximiliano como la parte para reunir todo esto. Ya les repito, catre, escritorio y baúl son los lugares específicos, todo lo demás, recuerdos de la época. Hay 2 pinturas que son más recientes, la que veíamos del Cerro de las Campanas y la que tengo en mi lado derecho. Apenas tienen 2 años y bueno, la de aquí es solamente un regalo para los frailes del convento, que es una caracterización cuando Maximiliano se encontró en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México con su esposa Carlota. ¿Ok? ¿Ustedes hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? O si les parece bien, para que pasen a ver lo que son las espinas que se cortan de los árboles. Bajamos por las escaleras que están aquí del lado izquierdo, por favor.
capilla y lo que es el templo mayor. Ya que conocimos que es un lugar activo por franciscanos, también llegaron a ver los árboles que dan este tipo de espina en forma de cruz, el final del acueducto y la celda de Maximiliano, que es una parte importante de este lugar. Ay, aquí entramos por allá. ¿Eh? Ahí entramos por allá. Bueno, pues justamente aquí lo último que vamos a poder ver.